Buenas tardes a todos, técnicos protagonistas. Es un placer saludarlos. Hoy vamos a abordar sobre el desarrollo de emprendimiento en la temporada navideña de lo que es noviembre y diciembre. Vamos a estar abordando las experiencias exitosas de tres protagonistas que tenemos de visita ahorita y estaremos abordando sobre cómo emprender un negocio en esta temporada navideña y sus requisitos para poder acceder a un microcrédito para programas de emprendimientos en el campo. Le vamos a estar hablando sobre la introducción de este programa. Vamos a tener de visita a tres protagonistas. Tenemos a Esperanza, tenemos a Mayra y a Laura. Tenemos ahora a Luisa Cano. Ellas trajeron arreglos navideños que han venido desde hace muchos años con el programa de microcrédito. Ellos accedieron a un crédito y han sido protagonistas exitosas. El programa de microcrédito para emprendimientos en el campo brinda acompañamiento a los pequeños negocios que se destacan en la temporada navideña. En todo el mes de diciembre, siempre con el objetivo de que las familias nicaragüenses salgan adelante. El financiamiento a nivel nacional en temporadas navideñas ha sido de 4.400 nicaragüenses que han querido emprender o fortalecer su negocio en temporadas de fiestas navideñas a nivel nacional. Para esta fecha se ha logrado desembolsar una cantidad de 126 millones
88.184.89 del 2017 al 2021. En este año hemos tenido un monto desembolsado a nivel nacional 2021 de 7.452.975.67. La actividad económica más destacada en esta fecha son la venta de ropa, la crianza de especies menores, lo que es el engorde de pollo, de gallinas, para estas fechas navideñas, lo que es diciembre, la transformación de carne, la elaboración de dulces, la gastronomía, la elaboración de bebidas fermentadas y lo que tenemos aquí también, los adornos navideños. ¿Qué debes saber al solicitar tu crédito con el MEFCA? Nosotros, como emprendimientos en el campo, prestamos de 5.000 a 60.000 córdobas con plazos máximos de 24 meses, con garantía solidaria, hasta 36 meses si son de 60.000 y 1 a 150.000. Eso ya sería con garantía mobiliaria. Todos los créditos, sin excepción, cuentan con 4 meses de gracia. Sus primeras 4 cuotas serían solo el pago de los intereses. Todos los créditos otorgados contarán con una póliza de seguro. A través del fideicomiso se establece una tasa de interés del 5% los créditos otorgados. A continuación les estaré abordando los requisitos para obtener un crédito a través del Ministerio de Economía Familiar. 1. Contar con un negocio activo o iniciar un negocio desde cero. Si usted quiere iniciar un negocio, bien lo puede hacer, o sea, no necesita tener un negocio para que se le pueda otorgar un crédito. 2. Tener la edad entre 18 a 70 años. 3. Participación por género. Nosotros le damos prioridad, más que todo, un 90% a las mujeres. 4. Formar grupos solidarios de 3 a 10 personas, porque estos microcréditos se le dan solo por grupo solidario. 5. Hay que llenar un plan de vida con cédula vigente. Se llena una documentación importante para acceder al crédito, lo que son los planes de vida, planes de inversión, estado financiero, y toda esa documentación es necesaria para poder acceder a un crédito para pequeños negocios en el campo. El paso a paso para que el crédito pueda ser aprobado es que la constancia de capacitación vaya firmada por el delegado y en este caso por el técnico. El acta de conformación donde van los nombres de las protagonistas, la firma de las protagonistas, las cédulas de las protagonistas y los números teléfonos de cada protagonista. La solicitud de crédito bancaria. En ese caso, esa solicitud se lleva al banco donde van datos básicos de la protagonista. Eso sería de manera individual el llenado de esta documentación. Los datos generales del protagonista va en el plan de vida y las generalidades del emprendimiento igual van en el plan de vida. Todo esto es necesario para poder acceder al microcrédito. Se le describe del negocio, cada una de las protagonistas va a describir su negocio en el plan de vida y en la información del negocio sus ventas. Van a realizar un llenado en la información de cada venta de lo que ellos hacen y la información sobre el potencial.